Hola gente, ¿cómo están? Miren la moto que tengo acá. Antes que nada les quiero avisar que no es mía la moto, me la acaban de prestar. Estamos haciéndole... Nada, se la quería mostrar. Quería mostrar esta moto en el canal. Es de mi suegro y me la acaba de prestar un ratito, una vueltita. Y estoy haciendo este video sin que él sepa. Pero bueno, le quiero mostrar una Mondial TD250. Y ahora les voy a contar, les voy a ir dejando escrito todas las especificaciones técnicas de la moto. Anduve muy poquitito, muy poquitito. Apenas tiene, como verán, 100 kilómetros. Tenía 97, así que hice nada más que 6 kilómetros. 103 tiene ahora, así que hice nada más que 6 kilómetros. Pero ahora les cuento bien, bien. Mis sensaciones de esta moto. Una muy interesante moto, realmente un producto muy lindo para tener en cuenta. Lo que me sorprendió de esta moto es que, a pesar de estar con sus primeros 100 kilómetros, se empujaba muy bien de abajo. Como verán, la probé en caminos de ripio, lo cual me dio una sensación de mucha suavidad. Andando a unos 40-60 km por hora aproximadamente, la moto se sostiene muy bien. Y lo otro que me dejó muy sorprendido fue la suavidad de las marchas. Prácticamente no tenés que accionar el embrague para poder cambiar de marchas, ya sea subiendo o bajando las mismas. Una moto realmente muy interesante. Bueno, el tablero es bastante simple, tiene hasta en nylon todavía. Tiene un velocímetro analógico, cuenta kilómetros total y un cuenta kilómetros parcial que lo puedes modificar con esto. Después acá tiene el indicador de combustible y el indicador de marcha. No tiene más nada que eso. Después acá, bueno, tienen los comandos, luz alta, luz baja, los guiños que son de LED, bocina, el cebador, y de este lado donde tengo el casco, el comando de el corta corriente. Bueno, eso es todo, espero les guste. Lo único que detalle que no me gusta mucho es muy recto el tema de la pata de cabra. Después está bastante completita, cubre cadena, la verdad que bastante linda la moto, muy interesante. Vamos a ir a devolverla antes que me reten. Nos vemos gente, recuerden, comenten a ver qué tal les gusta o qué opinan de la moto, denle me gusta, compartan el video y nos estamos viendo muy pronto.